y todas, soy usted, una review, este libro Hashtag Death 7 de Anabel Botella, editorial eh, Algar Joven, ediciones Algar, esto una, fue una colaboración, tapa blanda como podéis ver, tiene 312 páginas y bueno, os voy a dar la sinopsis que es muy chiquitina y cuenta mejor de lo que yo podría decir lo que es el argumento. Un concurso con 1.777.777 euros de premio, una cárcel abandonada en las afueras de la ciudad, siete participantes dispuestos a todo, una mente enloquecida y cinco días para ganar o morir. Katinka sueña con ser bailarina desde que descubrió los viejos vídeos de Nureyev. Debido a una siniestra coincidencia, a sus 16 años va a tener que danzar con la muerte. Hashtag de 7 presenta una trama arriesgada con cimientos fuertes que deja participar al lector con su imaginación e inteligencia para emocionar, provocar y acelerar los cinco sentidos. Bueno, a mí es un libro que lo empecé a leer, sí, con ganas de leerlo porque la trama me llamaba, pero realmente el resultado es muchísimo mejor de lo que me esperaba. Tiene muchísima más intriga, tiene conspiraciones, tiene secretos. Tiene amenazas, tiene el luchar por la vida eh, a costa de todo, si realmente esto merece la pena. Además, hacer un, un libro tan pequeño, 310 páginas eh, más o menos, se lee rapidísimo. Y os puedo asegurar que hay momentos en los que los personajes toman decisiones que no sabré si realmente, si estuviese la piel de ellos, eh, si actuaría igual o no. Desde luego te hace mucho pensar en cómo en situaciones de riesgo se puede estar por una decisión o por otra. Desde luego, si queréis emociones fuertes, este es vuestro libro. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.